Bien, amigas, amigos, recuerden que estamos tratando el tema sobre los efectos que tiene la moda sobre la salud. En este bloque vamos a tratar sobre algunos mitos y verdades. ¿Qué les parece? Perfecto. Sí. Entonces, vámonos con el primero que dice: ¿una mujer embarazada puede usar zapatos con taco pequeño? ¿Será mito o será verdad? ¿Será que pueden o no pueden usar tacos las mujeres embarazadas? Es que el embarazo no es una enfermedad. Okay. El embarazo es una condición normal de la mujer y no tiene ningún problema y puede hacer cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de vida completamente normal. Una mujer embarazada, bueno, habrán visto muchas veces en Facebook y tal, sale una mujer en el último trimestre del embarazo corriendo una maratón. O sea, el cuerpo de una mujer no está mal, no tiene por qué cambiar su vida realmente. Si un hombre, un embarazo normal, estamos hablando, ¿no? Sí, embarazos de riesgo en los que la mujer tiene que hacer reposo, pero en un embarazo normal, la mujer puede hacer de todo. Puede usar tacos, no hay ningún problema, que no sean muy altos, porque la mujer embarazada tiene más posibilidad de lo que mencionaba antes, ¿no? Que la sangre se abotargue un poquito en el gemelo y puede producir varices, pero posiblemente un taco más pequeñito y poniéndose unas medias de compresión que son bastante comunes en las mujeres, no va a tener ese problema. No tiene por qué modificar su vida. Yo quiero quitarle un poco de hierro al hecho de que el embarazo parece una condición patológica, parece una enfermedad. No, el embarazo es una condición completamente normal de la mujer, y el cuerpo de la mujer está completamente preparado para hacer esa actividad completamente normal durante todo su embarazo, hasta el último trimestre, no hay problema. Pero bueno, por supuesto, también sabiendo elegir el tamaño de los tacos, ¿no? Porque si te pones unos tacos muy altos y estás al final del embarazo, te puedes caer con más facilidad, ¿no? El taco Magnolia, ese. Aprendí algo nuevo, doctor Real. Mi hermana se fue, estábamos en la clínica Barraquera, los dos, estudiando, y tuvimos una fiesta. Y mi hermana estaba en el último trimestre de embarazo y lo hubieras visto divina con su pasa bailando en la fiesta. No hay ningún problema. Nada, espectacular. Vamos a continuar con el siguiente mito. Yo creo que este de aquí es para Luis Alberto, porque dice: las personas que usan gafas o lentes de contacto tienen unos ojos más saludables y menos propensos a enfermar. ¿Será cierto esto? Sí y no. Sí y no. Okay, sí, cuéntame. Y no, parcialmente. A ver, lo de las gafas, sí, es verdad. Si uno usa gafas con adecuada protección ultravioleta, ojo, se protege de los rayos solares. Y el índice de cáncer de superficie ocular ha aumentado en los últimos años. Porque este sol que estamos viviendo nosotros no es el mismo que el del doctor Castro, que ya es más viejito que yo. Entonces, no hay que comprar gafas de gasolinera, ¿no? Gafas de verdad, con protección UV, verdad. El problema no es que estén vendidas en la gasolinera. El problema es que tú no sabes la procedencia. Claro. Y no te aseguran que tengan la correcta protección ultravioleta. Y para usarlo fuera de la casa, ¿verdad? Porque si, en interiores. Exactamente. Entonces, el problema, y otro mito. No hay sol, yo me saco las gafas. Mentira. Mentira. Si no hay sol, igual el sol está presente. Que no haya un solazo no quiere decir que los rayos ultravioleta no pasen y lleguen a tus ojos o a tu piel. Entonces tienen que usar gafas, cómprenlas donde quieran, no importa, en la óptica, donde sea. ¿Cuál es la ventaja de comprarlos en la óptica? Que tienen una maquinita y te ven, ah, sí tiene tanto porcentaje de protección ultravioleta. Entonces están garantizadas. Pero de ahí cómprenlas donde quieran y ya está, lo importante es que las usen. Ahora, lentes de contacto X, nada que ver. Ahora, no quiere decir que no tenemos que usar lentes de contacto. Yo usaba lentes de contacto antes de operarme. Lo que estoy destruyendo es el mito de que usar lentes de contacto te hace que tus ojos sean más saludables. Eso es mentira. De hecho, el lente de contacto tiene factores de riesgo altos para infecciones en los ojos. Entonces, cero susto, bien usados, no hay problema. Si tienes algún problema y corres al oftalmólogo, no hay ningún problema. Entonces, pueden usar lentes de contacto, pero como dije antes, bien usados. ¿Cuál es el problema? Lo que dije, factores de riesgo para infecciones y mucho más comúnmente, inflamaciones en la superficie ocular causadas por el mismo lente de contacto. Sean para corregir la visión o sean también cosméticos, ¿verdad? Es lo mismo. Sí, exactamente. Ahí no hay diferencia. Exactamente. Y con los lentes cosméticos, bueno, yo tengo un poquito ahí de... No, yo le doy permiso a mis pacientes de que los usen, pero en realidad no me gusta. Primero porque no lo necesitan, pero eso ya es una opinión personal mía, ¿cierto? Primero porque no lo necesitan y segundo porque muchas veces lo usan para irse a la fiesta. ¿Y qué pasaba cuando, a ver, en casa Herrero cuchillo de palo? Yo me iba a la fiesta con los lentes de contacto transparentes nomás, y llegaba a la casa y me quedaba dormido con los lentes de contacto. Yo... Pésimo, eso es pésimo. Entonces eso es lo que no deben hacer. Por eso es que no me gustan esos lentes, más que todo. Bueno, vamos a continuar con el siguiente mito. Dice: los zapatos de taco alto ayudan a caminar mejor. No,
¿no? ¿Y a la postura? Mira, la postura estética, sí. Ya digo, una mujer con taco se ve súper bonita. Se estiliza mucho el gemelo, se hace más largo el glúteo, la nalga, ¿ya? Se hace más bonita, está más en punta. Entonces, sí, estéticamente es muy bonito. Una mujer con tacos estiliza mucho su cuerpo. Eso está bien. ¿Camina mejor? No, definitivamente no. Nosotros podemos caminar en punta, sí, y es normal. Hasta es un desarrollo normal dentro de nuestra evolución. Cuando somos... Muchas mamás vienen y dicen, doctor, es que mi hijo camina de puntitas. No hay problema, eso es un desarrollo normal. Los niños suelen empezar a caminar sobre puntitas. ¿Sí? Cuando hay un desarrollo, a partir de los 6, 7 años ya, eso no tiene que ser tan normal. Puede ser que haya un acortamiento del tendón de Aquiles. Pero lo normal es que uno camine en puntitas, no hay problema. ¿Qué pasa con los tacos? Los tacos te obligan a ir una punta exagerada. Entonces solamente apoyas la parte de la punta del pie. Ajá. Eso puede producir una cosa que se llama, lo que apoya son unos huesos que se llaman metatarsos. Entonces eso puede producir una metatarsalgia. Como apoyas demasiado sobre esos huesos y no se distribuye bien el peso sobre el pie, duelen esos huesitos. Entonces los tacos no hacen caminar mejor. Uh-huh. Es más, hacemos un experimento facilito. El doctor dijo, usted nunca se ha puesto tacos, ¿no? ¿Verdad, Javier? No, pues ya está. No. Si te pones ahora los tacos y te digo que camines, no vas a poder caminar. Ajá. Es así de simple, no vas a poder hacerlo. Así es. O sea, los tacos llevan una adaptación que la mujer tiene que hacer hacia ese tipo de calzado. Uh-huh. Lo que pasa es que las mujeres se adaptan a eso. Pues si tú, como hombre que nunca te has puesto tacos, te pones unos tacos e intentas caminar, no vas a poder. Uh-huh. Caminar, ojo, ya no digo ni caminar un poco más rápido, pero no se puede. O sea que eso es mentira. No se puede caminar mejor con tacos, mentira. Ok. Y bueno, vamos con el último mito de este bloque. Dice, ¿se puede dormir con lentes de contacto puestos? Bueno, yo creo que ya algo nos comentó, ¿verdad? Eso es completamente contraindicado. Sí. Pero he escuchado que hay algunos lentes de contacto que supuestamente te permiten utilizarlos incluso durante la noche y dormir con ellos. ¿Será cierto o no? Es verdad, existen, tienen mejor transmisión de oxígeno y tienen mejor contenido de agua. Estoy hablando del lente de contacto, ¿sabes? Entonces, en teoría, está permitido que el paciente duerma con esos lentes en la noche. ¿Ya? Sin embargo, a pesar de eso, yo no lo aconsejo. Entonces, eso es para que de vez en cuando, si te olvidaste, no te pase nada. Okay. Pero yo sigo sin aconsejarlo, porque lo mejor es que la córnea esté respirando naturalmente.